Estos despertares, buenos días, mi gente. Son las 6:30 de la mañana y voy a llevar ahora a Carla al instituto. Y me estoy reflejando un poco porque cada día me cuesta levantarme más la cara. Qué ganas tengo de que nos den las vacaciones, chicos, por favor. Qué ganas tengo. Madre mía. Ya, mira, voy contando los días y ya es menos de un mes. Si quitamos los fines de semana, que no hay que contarlos, porque estamos en casa. Es menos de un mes. Qué bien, qué bien, qué bien. Dios, qué gozada. Qué ganas tengo, por favor. Ay. Ahora voy a recoger un poco la casa. Y luego seguramente tengo que acompañar a mi hermana, que la van a pintar el coche. Mirad. Mirad lo que me he comprado. Mirad. No sé cómo me va a quedar. Porque me veo el color muy apagado. Y me lo daré hoy. Así que en el próximo vídeo ya me veréis cómo me ha quedado. Puede ser que me veáis con el pelo, sin el pelo, con un gorro. Ya veremos cómo me ha quedado. No sé. Porque a mí luego los tintes estos no me tapan nada la cara ni me cubren bien. Pero bueno, vamos a probar qué tal queda. Así que bombones de fresa, vamos a hacer un poquito, a recoger un poquito la casa, vamos a ponernos en acción y al lío que nos tenemos que ir. Madre mía, qué veces que me veo, que digo, madre mía, parezco, yo no sé, un orco, una orca asesina. Y hay otras que, ¿ves? Es que esto, mirad, yo si pudiese, me haría así, un poco de labio. Perfecto, qué cambio. Qué cambio. Madre mía, chicas, por favor. Bueno, y chicos, que también me veis, chicos. Perdonadme, que también me veis los chicos. Es que hay que joderse. ¡Cola! ¡Mary! Ya sé que este no, ya lleva su tiempo, pero me está encantando. Os lo recomiendo si os gusta la lectura. Pero bueno, lo que me acaba de llegar es una botella motivadora para beber agua y tenerla siempre contigo. Es de 2 litros lo que se supone que tenemos que tomar y la voy a llevar siempre conmigo. Mirad, es que es una chulada. Pues aquí por la casa la llevaré conmigo y cuando vaya pues a buscar a la cría, mirad qué chula, ¿eh? Mirad qué chula que está. Y para hacer cinta, que ya está bien, que ya está bien, que me estoy poniendo como un tordo o como una orca asesina. Sin querer insultar a las orcas asesinas. Así que es preciosa. Mirad qué pososa es. En Amazon. Ya os lo dejaré por si os animáis o a alguno os interesa en la cajita de descripción.
100 baños. Vamos a empezar con el agua. Bueno, también os digo que para coger esto voy a echar hasta brazo, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hacer para comer. Me he recogido el pelo porque hace un calor, que esto ya no puedo con ello. Estoy sudando como un pollo del Princa. Vamos a ver, niñas, vamos a hacer hoy, y niños, vamos a hacer unas albóndigas con salsa dorayaki. Que cuando estaba mi hermana, que vino de Bilbao, yo decía teriyaki y todo se descojonaba. Y esto va por ella, porque la encanta. Así que vámonos a hacer unas albóndigas con mantón de manila. Bueno, un mantón de manila no, con salsa dorayaki. Que no se tarda nada en mirarlas, y las estoy dando pues que se doren un poquito con el aceite. No las paséis mucho, como las vamos a poner un poquito con el vino y la salsa de orayaki para que se queden sedositas. Así que vamos a continuar hasta que tenga todas doraditas. Que nos quede luego sabroso, que nos quede muy fuerte, porque la salsa esta, con cuidadito, ir probando, porque ya sabéis que es bastante saladita, está muy rica, incluso en las biozas. A mí me gusta casi más en las biozas que en sopa. Mira, se lo echáis con esta y está buenísimo. ¿Y qué me decís? ¿Qué me decís de mi cajón? Me encanta el cajón de las especies. Es, para mí, vamos, lo máximo. Bueno, como veis, ya mirad cómo está la salsita y qué color ha cogido. Y ahora añadimos ya las albóndiguitas. Como veis, nada de complicación, súper fácil de hacer, no se tarda nada. Y hasta luego, maridarme. Y ahora les dejamos que cuezan. Y por favor, esto lo tenéis que hacer porque está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Tanto si tenéis niños como si no, está muy rico. Os va a encantar. Vamos a añadirlas todas. Y que cuezan, y vamos a desenchufar esto que me lo había dejado aquí. Sí. La patita. Muy bien. Ay, qué bueno, mamá. ¡Qué rico está esto! Saluda. Diga hola. Saluda. Give me five. Muy bien. Bueno, mirad cómo se han quedado las albóndigas. Espectaculares. Hacerlo, de verdad, que os va a gustar. Yo las voy a servir hoy con un poquito de arroz blanco. Vamos de camino a dejar el coche de mi hermana y os la voy a enseñar. Antonia. Hola. Mirad, esta vamos es Antonia. A ver qué coche nos dejan de sustitución, porque a mí como no me dejen uno con Isofix, no lo quiero. El stop, Antonia. Ya. Y esperaros a ver cómo llegamos y qué coche la dan y cómo lo traemos. Claro. Ya veremos, porque somos la Selma y la Patti. Bueno, somos un poco más monas, pero la Selma y la Patti. ¿Qué ha pasado, hermana, con el coche? Pues nada, que como son unos listezas y mi marido el primero, hasta la tarde no lo podemos llevar porque el de sustitución hasta las 3:30 no me lo traen. Con lo cual quiere decir que vaya él, mueva un poquito los cataprines y
y se explique mejor. No va a ser que dejen un rayón luego y diga que es mi culpa. ¿Y ahora dónde vas? Ahora voy al Mercadona porque no tengo ganas de cocinar. Madre a ti, la... voy a coger así anda España. Judita de lata. Ay, 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 ay. Vamos para adentro. Es la primera vez que no cocino en mucho tiempo, pero bueno. Vamos para adentro. Mirad, chicas, novedad. Barbacoa. Sazonador barbacoa, 1,35. Muy guay. Para hacer las alitas al horno o en la freidora de aire. Esta es otra novedad, el pollo crispy. Pero nosotros ya los hemos probado y me gustan más las delicias. Otra novedad, el curapán. Tanto con el curapán, yo lo he probado y no es para tanto, chicas. Y es caro, 2,25, 10 rebanadas. Va a ser que no. Vamos a ver a María Antonia, que no sabemos meter la bolsa del pan. Coño, ¿algo así? Atención a ver lo que sale de aquí. Que no sé cómo va esto, que nunca lo he hecho en mi vida. Yo creo que así vamos a cortar el plástico, ¿eh? ¿Sí? No lo sé. Vamos a ver. Me pregunta aquí, que no sabemos. Ya hemos dado con la estrategia. A ver si llegamos a meter la bolsa. Qué bueno, por favor. Para el desayuno, qué ricas, con aceite y tomate. Ole, ole. Mirad, han vuelto a traer la máscara de pestañas, alas de mariposa. Ya estuvo hace mucho tiempo y la han vuelto a traer y es genial. Es muy buena. Bueno, chicas, aprovechando que hemos estado en Mercadona con el famoso pan. Madre mía, de verdad, cualquiera, de verdad, no podemos ser más torpes. ¿Dónde vamos? La liamos. Bueno, pues el pan que habéis visto, porque ya quedo con mi hermana, pues he aprovechado para comprar. Esto ya, chicas, va a ser la compra semanal. Que ya está bien, ¿eh? Ya está bien con las compras en esta casa. A ver si no hace falta comprar más cosas. Que yo os voy a decir una cosa. No sé cómo la gente luego dice, qué caro está todo. Pero todo el mundo nos vamos de vacaciones. Bueno, yo no, que nunca me voy. Y vas a los sitios, está todo lleno. La gente se va de vacaciones y luego, qué caro está todo. Pues no lo entiendo. El pan famoso. Unos cacahuetes para mi Jesús. Para el camión, para que se vaya entreteniendo. Huevos frescos, XL. Pan Bimbo, para las meriendas del instituto. Y alguna cena. Porque cuando no está Jesús, nos hacemos cualquier cosa. Unos puerritos. Que quiero hacer... bueno, ahora no me va a salir cómo se llama el plato. Bueno, cuando me acuerde ya lo diré, porque ahora mismo no me acuerdo. Es para hacer un plato catalán. Que le gusta, escudella, creo que se llama, que le gusta mucho a mi marido. Con caracoles de estos de pasta gordos. De gato de Ozuelo. Bueno, de los que sean, vemos si son del hacendado. Para los desayunos y meriendas de la mochuela. Esto no dura nada en casa. Esto lo traéis hoy y pasó mañana ya no hay. Ay, un colacao. Esto que son unas galletitas de estas, que con esto se lo meto en la mochila con actimel y va apañada. Está bien de tantas mierdas que comí. Dos de café para el espresso. Bolsas de basura de las amarillas, porque yo tengo el cubo grande. De las blancas. Uy, perdón, de las blancas, madre mía. Tengo la cabeza a las 2:10. El foresal. Yo esto luego, cuando he terminado de hacer la cocina... lo suelo echar en la valleta y le doy con la valleta una pasada y huele súper bien. También lo uso para echar unas gotitas en el agua del cubo cuando frego el suelo. E incluso si le echáis unas gotitas en el suavizante cuando lo echáis a la lavadora, es una pasada. Pues el foresal. Ya veremos lo que nos duran todas estas cosas, que esto ya lleva tiempo. Pero como cuando con una cosa nos gusta nos la quitan del Mercadona, pues ya veremos. Mira mi marido, qué inteligencia. Para hacer croquetas me trae el pan rallado crunchy. Pues no quiero este, quiero el fino. No me gusta este para las croquetas. Quiero hacer croquetas de jamón y de queso de cabra. Pues hay pan seco ahí para que rayes. Para que lo raye la Thermomix. Esa. Papel de aluminio. Ay, una bolsita menos. Ahora que lo van a comprar, madre mía de mi vida. Una garrafita de aguas. De aguas. A ver, déjame por aquí, chicas, para que no me ocupe más espacio. A ver, ¿qué más cositas tenemos por aquí, nenas?
Vamos, chicas, que lo vendo baratito. Una de salchichas. Aquí estas se las come el perro, se las come mi hija y se las come mi marido. Mortadela de aceitunas para la merienda del instituto. Jamón de York, cocido, dulce, también para los sándwiches del instituto. Y alguna que otra cena en sándwich mixto o algún mixto con huevo. Pues, jamón de York, tortilla francesa, como cada uno lo quiera hacer. Y demás. Choricito de Pamplona, pues para lo mismo. Esto ya es para sándwich, porque más con esto no vas a hacer. Más cositas, niñas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los yogurcitos estos de proteínas de caramelo. Esto en mi casa no puede faltar con mi Jesus Power. Más cosas. Queso Abarty, que también aquí en casa pues lleva buen paso, el queso Abarty. Los palitos para res. Otra de proteínas. Qué más cositas, a ver. Los batidos de chocolate, 6 batidos de chocolate. La avena, para los desayunos de la mamá. Esto, como ya os he dicho en el anterior vídeo, yo me lo tomo con fruta o con nueces y con la leche de avena de coco, de chocolate o incluso la de café. Me gusta mucho la avena. Incluso con algún yogurcito también lo suelo tomar. Esto cuando las cenas son livianas, que estamos solas Carla y yo. Y luego, pues como os he dicho, para muchos desayunos. Solo debo tomarlo 3 días a la semana. Yogur griego de Stracciatella para la moza. 6 unidades. Y una Coca-Cola falsa, Hacendado. Coca-Cola falsa. Bastante conseguida. Sí, esta está buena. Porque aquí en casa no éramos mucho de las Coca-Colas estas falsas, pero esta nos dijeron, pruébala que va a estar buena. Y es verdad, chicas, está muy buena. La damos por válida. Es aceptable. Y ya por último, leche semidesnatada, porque me queda ahí unos poquitos de estos de tetabris de leche, pero ya para... Eso es para terminar el mes. Sí, eso es, para terminar el mes, con unas poquitas más que me ha traído Jesús. 1, 2 y 3 de leche semidesnatada. 2 de leche semidesnatada. Desnatada. Uy, perdón, 2 de leche desnatada. Esta es la que tomo yo. Aire, ah, ah, soy como el aire, ah, ah, pegada a ti. Qué calores, chicas, por favor, qué calores tengo, madre mía de mi vida. Bueno, en el anterior vídeo os dije, espera, bebe agua, Mary, bebe agua, que te lo estás diciendo a la botella. Al final me voy a ahogar con tanta agua. En el anterior vídeo os dije que os iba a contar una anécdota que me pasó en el Costco. Resulta que allí las bolsas de papel higiénico, hay, bueno, yo no sé si serán todas, pero una que vi yo eran 40 rollos de papel higiénico, Mari. Y dije, madre mía, ¿pero dónde vamos nosotros con 40 rollos de papel higiénico? Que no estamos en la pandemia, que aquello fue como una necesidad a nivel nacional tener papel higiénico. Yo todavía no lo he entendido. Y me dijo una señora, no, llévatelo, llévatelo, porque yo desde que he probado este papel higiénico no puedo probar otro. Y digo, madre mía, ¿dónde vamos a llegar? Nos estamos volviendo de un fino y delicado, que es una cosa que es para el culo. Hablando mal y pronto, es para el culo. Mira, voy a haceros la muñeca muerta. O la muñeca rota, perdón. Mira, estás que te tumbas y haces así la muñeca. Y siempre se te queda un ojo atascado, pues así. Yo soy de Nancy, pero bueno, ya sabéis que ya tenemos una edad. Pues esa era la anécdota, digo, madre mía, ¿dónde vamos a llegar, por favor, con el papel higiénico? Que hay gente que lo está pasando muy mal y ya no hablemos del resto del mundo. En fin, yo voy a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado, que os hayáis divertido. Si es así, por favor, dadme un like, compartir con la Petri del quinto, con la Mari del segundo, con la Dolores del primero. Vosotras, dice que ya está aquí la Mary y esto hay que verlo. Porque bueno, el caso es que lo pasemos bien. Daros las gracias por la aceptación que he tenido, porque este es mi segundo vídeo, yo en esto soy virgen. Y que os quiero mucho. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Un pico largo.